inicio de sus años de llegada en Madrid, frecuentó a Julia Espín, una chica de una familia de músicos, que luego ella sería cantante de ópera bastante famosa. Su padre era el director de los coros del Teatro Real, era uno de los músicos que tenía más prestigio en Palacio, y en casa de los Espín funcionaba un salón, como en otras grandes casas. Decidió ir a casa de este señor y asistir algunas de las veces en que abrían la sala para realizar pequeños conciertos de piano y de violín y reunirse con algunos artistas. Y así comenzó la relación con Julia Espín. Es una relación que evidentemente no es circunstancial. Hay un contacto prolongado, importante, en los álbumes de Julia Espín. Nadie está ni remotamente representado como está Gustavo Adolfo. Claro, Gustavo Adolfo le regala una amplísima colección de dibujos y además en los álbumes de Julia Espín aparecen dos rimas, el texto de dos rimas que le dedica. La mujer de la que se enamoró y a partir de la cual empezó a escribir las rimas. Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Las rimas que escribe entre el año 59 y el año 61 están dedicadas a Julia Espín. Las primeras para halagarla y las últimas para, de algún modo, hacer sentir su dolor por el desprecio que había recibido por parte de Julia Espín. Además, le rechazó hablando de una manera, digamos, un poco desmitificadora, porque dijo literalmente Becker era un hombre sucio. La idea que ella tenía de un hombre que mereciera su compañía y luego su matrimonio, pues era la de un personaje principal. Hay que considerar que Julia se casó con quien luego fue ministro de Hacienda y, por lo tanto, desde el punto de vista económico, acertó plenamente en su matrimonio. Becker nunca le hubiera podido dar los lujos y la vida que llevó con su marido. De las relaciones serias, de las relaciones importantes en Becker, son destacables sobre todo dos. Una Julia Espín y la otra es Casta Esteban, que fue su mujer. Y existen luego numerosas leyendas sobre una monja en Toledo, sobre una mexicana, sobre varias otras personas con las que supuestamente mantuvo relaciones amorosas. Antes de morir, ordenó que se quemara toda su correspondencia privada para no dejar ningún rastro de su vida privada amorosa. Con esta decisión, lo que Becker quiso era romper ese puente entre su escritura y su vida privada. Becker ha sido un personaje muy falsificado por distintos motivos. Sus propios compañeros, sus propios amigos, cuando hicieron la publicación de sus obras, pues limitaron mucho esas obras y luego tacharon algunos de los poemas que hacían referencia a sus enfermedades. Una mujer me ha envenenado el alma. Otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme. De ninguna de las dos me quejo. Esta rima, justamente en el manuscrito que editaron sus amigos, fue tachada. Hay una aspa. Aquí otra vez volvemos a tropezar con la idea de revestir esta parte de su vida privada con una aureola que encaje con esta del poeta angelical y demás. Esto supone disimular su enfermedad venérea. Esta sífilis fue disfrazada como tuberculosis, etcétera, porque la tuberculosis era una enfermedad mucho más romántica, mucho más aceptada, propia de artistas, de gente literaria. La sífilis no. La sífilis era el SIDA del siglo XX. La sífilis, por lo tanto, se veía en el siglo XIX como una enfermedad muy vinculada a la mala vida. Y, claro, muchos de los posteriores críticos de Becker han preferido tapar la realidad de que Becker fue un sifilítico porque consideraban que eso afeaba su figura, afeaba su persona.